Benvidos ao desfile organizado polos alumnos e alumnas de cuarto da ESO. Esta noite teremos o prazer de presentar, entre outras moitas cousas, a moda de outono-inverno. Boas noites. A parte do desfile, teremos outras novidades que se irán incorporando ao longo da noite. Tamén recordarles que haberá o sorteo de DVD é unha gran sorpresa ao fin da noite. Tamén recordarles que apaguen os móviles, por favor. A continuación, desfilarán Bea e Lucía con roupa correspondente á moda infantil. Un aplauso.
Ben, e despois deste estupendo pase, seguiremos adiante coa modalidade infantil. Eles son... Lucía, Laura, Salo e María. Álvaro e Dani, un forte aplauso. Agora imos ler as dedicatorias por alumnos e alumnas escritas por este centro. Para Rafa, os teus colegas Luís, Pablo, Adri e Vila, que sempre nos terás para pase o que pase. Para todos os chavales e chavalas de cuarto, que son os mellores, en especial Vila, Adri, Luís, Pablo e Iria, sempre meteredes para o que queirades, de Rafa. Para Paula Maceda, en el pueblo de Moimenta no hai faroles, porque los ojos de Paula alumbran como dos soles. Anónimo. Para Roca, segundo C, que é o máis bo do mundo e, sobre todo, moi gracioso, de Yolanda. Para Héctor, cuarto B, quero que sepas que, aunque non esteamos na mesma clase, podes contar comigo sempre e para todo. Espero que pronto superes estes malos tragos de últimamente. Non cambies nunca. De Marta, cuarto A. Para Luis Miguel, felicidades, aunque sexan anticipadas, que veixas que me acordo de ti, anónimo. Para Noel, cuando te vi por primera vez, supe lo que era verdaderamente el amor, de Noelia Verdes. Para Luis, Pablo, Iria, Rafa, Adri, Rocío e Vila, que sodes os mellores amigos, non cambiades, de David Lozano. Para os meus peques, Vanessa Gigán, Rafa, Cherito e Gaby, sodes xeniales e facedes que este ano me sinta mellor, de Rocío. Para Hugo, me gustaría ser hormiguita para subir a tu balcón y así decirte al oído te quiero bombón. Para Isma, como un amigo te conocí, como un amigo te traté, pero no puedo negar que de ti me enamoré, anónimo. Para Nazaret, naranjas, naranjas, limones, limones, tengo una amiga que vale millones, de Adri e Pablo. Para a mellor parella do cole, estades feitos un para o outro, tedesme aquí para todo, de Diego Pérez. Para Iria e Rocío, sodes as dúas mellores chavalas do mundo, queremos moito, Javier Francos. Ben, e ahora seguimos cos alumnos e alumnas de 15 a 16 anos que desfilarán con roupa informal. Eles son... Lorena, Sandra, Lucía e Rocío. Pablo, David Lozano, Luís e Hugo.
Esta pase está dedicado a Ana Paredes da parte de Luis Puente, coa seguinte dedicatoria. Ana, quérote moito, ainda que este ano non poidamos falar igual que antes. Que saibas que non te esquecín, espero que sexamos amigos para sempre. Un forte aplauso. Io so se tu la luce che mi dai sarà per me la sexy girl. Io so se tu la luce che mi dai sarà per me la sexy girl. Io so se tu la luce che mi dai sarà per me la sexy girl. Deseixo que vos estea gustando o desfile, e cos aplausos podíanse mellorar. De seguido, unha compañera nosa demostraralles que non nos esquecemos da tradición galega. Con todos vos, Mari, coa colaboración de Mónica e Tania. Un forte aplauso. Thank you.
Ben, agora vamos dar gracias a todas as casas patrocinadoras que nos axudaron moito neste desfile. Moda Sangra, Modas Díaz Freire, Peluquería Riosán, Peluquería Goila, Zapatería Martínez e Zapatería Cabán. Ben, ahora vamos a seguir cunhas poucas dedicatorias. Para todos os de cuarto, en especial os que desfilan, que sodes os mellores modelos do mundo, e os presentadores que saibades que os que nos quedamos en terceiro vos seguimos querendo, porque sodes os mellores, de Rafa, Rocío e Vanessa. Para Noelia Verdes, que te quero mucho, eres mi mejor amiga para siempre. Lucha por esas cosas que te importan. De Mila. Para Eli, Iria, Elena, Rocío, Fanny, Mari, Cris, Tania, Paula, Marta, Érica e Ana. Non cambiedes, sodes as mellores, de Lorena. Para Iria e Rocío, sodes as mellores amigas que se pode ter. Non cambiedes, de Nazaret. Para Gine, se el amor se contara como se cuenta el dinero, tardaría un siglo en contar lo que te quiero, de Lucía. Para Rafa e Rocío, seguid así, porque sodes os amigos que todo o mundo desearía ter. A nosa amistad non vai cambiar por nada deste mundo. Quero vos moito. De Iria. Bueno, pois ahora vamos seguir co desfile. O seguinte pase está composto por parellas, pero non de feito. Eles son Jesu, Rafa, David Seoane, Adri e Rubén. Elizabeth, Fanny, Nazaret, Natalia e Mari. Este pase tamén está dedicado a Ana Paredes. Que saibas que, aínda que este ano non nos vemos pouco, quérote moito. Estes 7 meses foron os mellores da miña vida, corazoncito, o teu morenito. Un forte aplauso. Something in the air, something strange that we just don't care. We're acting crazy when the music gets down on the pitch, and you know that we just don't care. I want you holding back, thinking what I feel for you, gripping on something there that feels so strong. But I can tell you from the things that I've done in my life, this song, gonna sing it all along. Here and now, everybody get ready. Understand where we come from. Is it just the way life goes on and on? Do you think we can keep this reality? But might and put and make you fun with my melody. You know you can hold back when I want it. Sometimes I get down on my feet and I want it. But if you're feeling up and down, but you got my freaking sound, check my baby line, cause I'm coming on this town. Summertime's here, put your hands in the air and jump, jump, jump to the beat. Summertime's here, put your hands in the air and jump, jump, jump to the beat. Summertime's here, put your mother in the air and jump, jump, jump to the beat. The name is Lex. I step it up on the mic, but I don't flex. I got the girls going crazy, jumping up and getting vexed. Pumping up and fight around, I'll beat you feel the sound. Keeping up and down, getting all around. Hey, it's getting sound. Everybody's here, and I want it. I rock up on the mic, and I don't give up on it. Like every stage is set before we drive down here. Everybody's here, getting all around. Summertime's here, put your hands in the air and jump, jump, jump to the beat. Summertime's here, put your hands in the air and jump, jump, jump to the beat. Summertime's here, put your mother in the air and jump. Everybody get wet. Everybody can say it. Everybody get wet.
Agora vexo que xa van mellorando os aplausos, e despois desta tanda de chistes, penso que xa non haberá máis que pedir. Os nosos convidados son... O Matador de Moimenta e o Trondio de Guá. Un aplauso. Bueno, ahora sí que se armó. Bueno, vamos contar un contiño de un pobre señor que estaba borracho. Temblaban ya las penas por un lado y por otro, y venga y dale. Quería encender un cigarro, pero cogió esa cosa, estaban medias húmedas, saca, nah, tira. Cogió otra, y así, un atrás de otro, un atrás de otro, un atrás de otra. ¡Pumba! ¡Encende y una! ¡Coño! ¡Carayos, dedos búas! Bueno, falando das cerillas, vamos contar un chiste dun traxe. Iba un home comprar un traxe, entonces claro, cando lle tomaron as medidas, tomaron as mal. Entonces o traxe saliu un brazo máis corto, unha perna máis larga. Entonces dixo, bueno, cando poñas o traxe, esta perna, estírala. O brazo, encóllelo. E andas así co tronco torto. Bueno, entonces iba co traxe posto, iba pola calle. Entonces cruzase con dous. E dicenlle un ao outro, ois, mirad como máis mal feito vai aí, pero que veñe quedou o traxe. Que bon, que bon, que bon. Pois aí vai outro. Isto era un cativo que nin comía, nin dormía, nada. O único que facía era chorar seguido. E venga, chora, 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 nada. Pois vamos levar ao médico. E colle xa máis, levou-no ao médico, chega para o médico. E lá o señor aquí, pero non traigo aquí o meu cativo que mira, non fai na máis que chorar, nin come, nin nada. Xo, poño o cativo ali naquela chisma. Pouso o camillo ali na chisma. E colle, empeza allí. E agora tú, túmate ali naquela camilla. E vai-te desnudando. O señor todo asustado, vai, saca de blusa, pon lado de pa, outro pousa pon lado. Ai, Dios mío, ahora sí. Chego ao médico, empecé a mullar. Ai, señor, pero quen está tan enfermo é o cativo, é. Si, ó, pero vamos fazer outro, que aquí non vale para nada. Bueno, iba un loro andando pola carretera. Entonces, había unha vía do tren, e puxose na vía do tren e sentouse. Entonces nesto que sinto ten a 200 metros, pupu, e cando se quería levantar, quedou unha perna trancada. Entonces peleando para sacar a perna, nada. O tren a 150 metros, pupu, nada, o loro xa sangraba, me cago un dioro, e nada. O tren a 100 metros, pupu, o loro, nada, xa tiña a perna casi rota, e nada. Entonces o tren a 100 metros, pupu, e dixo o loro, bueno, non queda máis remedio, se descarrile, que descarrile. Bueno, agora eu chistes xa contei uns cuantos. Agora quero vos fazer unha pregunta a todos. Home, máis dunha, se tú dices, xa está. A que non sabedes que é un eruto? Non vos riades que ainda non me lo contei. Pois é, un peido cansado que non chega ao cu por ser mal tirado. Bueno, iba un home nun camión, claro. Iba andando por unha carretera, a carretera era estreita, e nesto que nunha curva, baixe o camión dun eixo. Cago na virxa, patinaba, non salía. E nesto, con tan boa suerte, pasa un vello destes de 90 e pico anos nun avespino destas vellas, e parou. Un ano que te pú. Sí, ou máis. Entonces dicille, podíame levar aviso ali ao pueblo que me mande unha grúa, un cable ou algo? Xo, tes un cable? Xo, teño. Pois enganchamos a moto, xa verás como saca a moto. Pero como vais sacar a moto, ó, veña? Vai-me ali por unha grúa. Xo, bueno, tú non perdes nada, ó. Sube para o camión, encéndelo, sacas o freno de mão, nin aceleras, nin nada.
Entonces subo para o camión, puxo na carretera, me cago na vida. O home quedou asombrado, baixa do camión, o vello a patadas na moto, ai, me cago na vida. Un que eres unha non sei que non sei quantos. Pero o home, como lle pega a moto que ten aí unha joia, non me como me sacou. Xo que te sacou, cando estaba empezando a tirar, acabou a gasolina e tuve que sacar tapadada. Bueno, hasta a volta chegaremos ou non? Pois hasta a volta non volvemos. Despois desta tanda de chistes, teremos que darlle despedida aos nenos e nenas que desfilaron coa roupa infantil mediante o pase de zig-zag. Un forte aplauso para... Lucía, Laura, Salo, María e Bea. Álvaro e Dani. Take my dreams on and on. Take my life, it's not forever. Take my dreams on and on. Take me with you, stay together. Take my dreams on and on. Take my life, it's not forever. Take my dreams on and on. Take me with you, stay together. Agora vou vos a preguntar que cancións lembrades deste verán. A ver, decídenos algunha que lembrades. Pois o baile que imos ter a continuación foi un dos mellores éxitos deste verán. As rapazas que interpretan son... Tamara, Paula Ben, Eva... Ana, Paula Maceda e Yolanda. Un aplauso. Quiero montarme en tu velero, ponerte ya el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay. Una radio bajo el sol, se está oyendo mi canción y me sube la ganas de bailar, esto no puede parar. Sube, sube la marea. Mi cuerpo lo pide y tú no te decides. Juguemos un rato a no pensar. Mi cuerpo te llama, desnudo en el agua. Juguemos, tú me pillas, yo te pillo, te voy a atrapar. Quiero
eres toda mi obsesión. Y me sube la marea. Siento fuego en mi interior, volca mi corazón. Sube, sube la marea. Mi cuerpo lo pide y tú no te decides. Juguemos un rato a no pensar. Mi cuerpo te llama, desnudo en el agua. Juguemos, tú me pidas, yo te pido, te voy a. Baile tan movido, imos dar comezo ao seguinte paso no que irán vestidos con roupa informal. Eles son David Lozano, Jesu e Rafa. Elizabeth, Lorena e Natalia, un forte aplauso. Chomo loco. A seguinte interpretación vai vos a servir de axuda a todos aqueles que vai a sacar o carné de conducir.
Bueno, vou a mirar a ver como lles vai. Bueno, o meu compañeiro tamén xa podía vir, ou? Xa veño, xa veño. Quedades na compaña de autoescola Marcha Atrás. Mira, o talibán. Buenas tardes a todos. Hoxe, xa que é o víspora de exame, vou facer unhas preguntas para todos a saber, a máis ou menos, saber que grau de madurez colleste mentres que estuvestes aquí, porque algo fixestes. Para empezar, vou empezar por pasar lista. Vamos a ver. Emilio, salido del pozo. Salido del calabozo, si le parece al tío. Sigamos. Pascual, conejo enamorado. Non é conejo, que é conejo, eh? Unha conejo que xa daba eu a ti de boa gana. María Concepción, culo bonito. Vaya panda de taraos me tocou hoxe a min. Vamos a ver. Bueno, vou empezar por facervos unhas preguntas. Supongamos que eu estou pisando o pedal izquierdo do meu coche, o do vosso cando teñáis. Que estou facendo? Embragando ou desembragando? Pero bueno, señorito culo bonito, pero usted que está pensando. Bo. O carallo era saber ler agora. A VISO, aviso. El coche 3681 ou 1863. A que xeito se lee? Daqui para aquí ou daqui para aquí? Debe ser 3681X for Forus. Porque tú non é. Que correitre mocesca. Ao parecer sí que é verdad, eh. Eu estaba de coña, pero sí que é verdad. Aviso el coche 3681X for Focus que se retire mocesta. Eu sigo lendo mocesta. Será perdona as molestias. Pero é verdad. Alá. Sigamos. Por onde andábamos? Penso que vos andaba preguntando polo do umbrague deso. E a contestar unha fallada. Normal. Sigamos. Entramos nunha rotonda e vemos que se nos aproxima un coche pola nosa dereita. Que pasaría primeiro? Que lle bote máis huevos. Justi que lle botas huevos. A min que vamos ter que fazer aquí unha tortilla. Oh. Que é obligatorio levar un coche? Os clines. Non, home, non. Os triángulos de emergencia, as luces de repuesto, e que máis? Bueno, non, home, non. A roda de reposto, o gato. Eu gato non teño, non vale o canal a miña veciña, canta moi ben. Imposible, estou inclinado. Sigamos. Sigamos porque eu non entendo nada. Vosotros non tens moito conocemento, eh. Todos estes días que estuvestes aquí, é nada. Vamos a ver. Estamos conducindo de noite por unha carretera e dámonos conta de que entramos nunha placa de xeo. Cal sería a nosa reacción? Ai, ai, que me pego. Non quero dicir que facemos co coche. Levalo a taller canto antes, porque pegar pego fijo. Yo sí que te pegaba a ti unha leche que te mandaba de aquí agora mismo. Sigamos, inútiles, porque... A ver, señor Conejo. Conejo. Que conejo, nin que collejo, nin... bueno. Vamos a ver. Pa que sirve o acelerador? Pa pisar o. Non sei se curro.
haber salido. Usted está circulando por una pendiente descendente y ve que se queda sin frenos a una velocidad tremenda. ¿Qué fa? Ya que voy a morrer, mato mayor de número de personas posibles. Oye, che, es mejor que fagas testamento para mí, ¿eh? Sí, sí. Vas a aproveitar para quitar un machete y hacer unas cuantas rapadas, ¿sabes? Por favor, contrólense. Esto es muy serio. Estamos estudiantes de examen y mira qué conocimientos tengo. Son unos burricos. A ver, bonito. Señorita con lo bonito. Usted está circulando por una autopista y ve un tío haciendo autostop. ¿Qué faría? Se está bon. Para, digo, oye, sube que te monto. ¿Cómo monta a ti, eh? Adiós mío, adiós mío. A ver quién sabe contestar a esta pregunta. Estamos en un semáforo con luz en ámbar. ¿Cómo debemos actuar? Pero, hombre, ¿cómo piensan aprobar mañana este examen? Seré espantoso, increíble. Vamos a ver qué animalada me soltáis ahora. ¿Qué tipo de mascota se puede llevar en un coche no especial? Las pulgas de los asientos y las cucarachas de las alfombrillas. Si es una mascota, la mi sobra. Y los pollos de tu cabeza, si te parece. Vamos a ver. Vamos a ver cómo andamos de señalización, de preguntas. ¿Qué quiere, qué significado ten esta señal? Que hay una chocolatada de 500 metros. Suspenso seguro. Ay, Dios mío. A ver, esta otra. Esa sí, peligro por exceso de alcohol. Xaxa. Esta. Sí, ya sé cuál es. Si lo segues o consegues. No, ese es por saltar esos toques antes. Estoy viendo que tenéis todos un peligro ahora mismo. Que vos desfacer la cabeza. Porque todos somos inútiles. Ay, Dios mío. ¡A sus órdenes! Ben, ahora íbamos a leer unas dedicatorias. Para Mila, ¿sabes que eres? Un ángel que me ha ayudado a ponerme en pie, otra vez cuando mis alas se habían olvidado de cómo volar. Te adoro, de Noelia Verdes. Para Tania, Iria, Rocío, Vila, Naza, Adri, Luisa, Pablo. Amistad es lo mejor. Mejor de la vida, incluso mejor que el amor. Sé que el amor es bonito y que tarde o temprano llegará, pero sin amigos el mundo se te cae encima. Los días pasan y sin vosotros, amigos, no podré vivir. Diana, cuarto A. Bueno, y ahora vamos a dar comienzo al siguiente paso, que está compuesto por... Rocío, Sandra y Mari. Pablo, Rubén y Luis, un fuerte aplauso. Down into the rainbow.
my precious going down. I just wanna be your very motherfucker dancer, baby. I wanna sweep into the jungle. I'm your boogeyman. I'm going down into the Rambo. Yeah, yeah, yeah. Oh, baby. Vamos a leer las últimas dedicatorias de esta noche. Para Tamara, eres la chica más guapa, más buena y me encantaría jugar siempre al ping-pong contigo, anónimo. Para Tania Carral, primero A, I love you en inglés, te amo en italiano y lo mucho que te quiero te lo digo en castellano. De Manuel, primero B. Para Nazaré, acuérdate de la M, acuérdate de la I, acuérdate de estas dos letras y te acordarás de un amigo que te quiere mucho, de David. Para a mellor amiga do mundo, Iria, espero que para o ano cando xa non esteas no cole, a amistad tan grande que há entre nós non cambie, xa que sempre terei un sitio para ti. E dos chicos de cuarto tampouco me olvido, Adri, Luís, Vila, Pablo, Hugo e Rubén Santos. Sodes os mellores, tedesme aquí para o que queirades, quero vos moito, de Rocío. Para os meus compañeros favoritos, que son Rocío, Charito, Rafa e Gaby, sodes os mellores, recordade que nos temos que portar mellor, quero vos moito, de Vanessa Gigán. Para as mellores amigas do mundo, Iria e Rocío, que están aí cando máis o necesito, solo dicirvos que vos quere que metedes para todo o que necesitedes, de Diego Pérez. Para Javier Rábade, te recuerdo que recuerdes, recordando recordarás el recuerdo de una amiga que jamás te olvidará, anónimo. Para Rubén, profe de música, queremos dicirte que fuches un dos mellores profes que pasou por este centro. Aunque non estés xa aquí, non te olvidamos. Tamén darche as gracias por axudarnos en todo da excursión. Por último, dicirte que podes contar connosco para todo o que necesites. Solo tens que darnos un toque. Para Yolanda, tú alegras ma vida, eres que me da forzas para levantarme cada mañá e afrontar ma vida. Quérote, nunca me olvides, anónimo. Para todos os rapaces e rapazas de cuarto, ainda que este ano vai a ser o último que estamos xuntos, aquí sempre teredes unha amiga para toda a vida. Quérovos moitísimo, non cambiades porque sodes unhas amigos forever, de Iria. Para María, primeiro A, necesito volver contigo, porque te echo de menos. Si volvieras conmigo, te daría lo que tengo, anónimo. Para Carva, si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, qué bonito sería cumplir mi condena. De Sibi e Lucía. Para a mellor parella, no é da, que sodes os mellores do mundo. Xa sabedes que nos tedes aquí para sempre. Non cambiedes nunca. É como nos íbamos a olvidar da xente da Graña. Que sodes os mellores e non temos nada que envidiar. Seguro que non vos esperabades isto. De Iria Rocío. Para as miñas nenas, Iriña, Ro e a Niña. E para os meus nenos, Hugo, Adri e Luís, que saibades que sodes os mellores e que meteredes aquí para o que queirades. E a todos os demais rapaces e rapazas de cuarto, de tanto.
Ben, ibos co seguinte pase no que irán vestidos tamén con rompa informal. Nazaret, Fanny e Lucía. Adri, David Sebane e Hugo. Un aplauso. Give me a Y. Y. Give me a M. Como vimos que vos gustaron os chistes, imos ter outra vez con nós. O matador de Moimenta e o trondio de Guá. Un aplauso. Todo pa ti. Muchas gracias. No, no, muchas veces. Bueno, vamos facer logo unha pregunta. Vosotros sabedes por que estamos na época de facer o amor? Porque os orizos están abrindo e os nabos están madrando. Que bon. Pois eu vou vos contar un conto dunha vella. Isto é un señora xa de bastante edad e pasa un día por ao pé dun puticlú. E ve unha señora por ali, unha señora, unha pequeniña de 6 ou 7 anos, a señora a pequeniña. E dicille a pequeniña, e tú que faz aquí a estas horas? Dicille, no, é que estou esperando a miña mai. A tua mai. E logo a tua mai é prostituta. Non, ó, miña mai é sustituta, solo traballa de 6 a 12. Bueno, iba andando un home polo desierto, xa iba reventado, entonces contamo a suerte que ve. Se alquilan camellos. Entonces metes ali e dice, quería un camello, pero solo nos queda este, e este ten un problema, xola o que ten. Este camello hai que facer unha palla cada quilómetro, senón non anda. E xo, bueno, malo será que non lle pase eso. Entonces sal ao quilómetro plus. Entonces el fixo lle dúas, como a quen, xo vou ser máis listo eu co. Entonces paso ao primeiro quilómetro, xium, paso ao segundo, xium, pim, e queda separado. Cago no camello da virgen. Entonces baixa, outra. Entonces así hasta andar unha pila de quilómetros que nin Dios. Entonces dunha volta iba correndo o camello e chega ao quilómetro e frenades de repente e o home cae en riba dun cactus. Ai, me cago na vir. As maus todas cheas... Como? As maus todas cheas de espiñas e dice yo ao camello, e agora? E dice o camello, tu biche que salero teu meu mono. Pois eu, camello non, pero camións vouche contar un. Isto era un camionero un día que iba na súa ruta. En isto que pasa por unha pista de reta de todo. E ao pasar o pueblo, atropellou algo, pero non sabía o que. E seguiu. E chegou ali a un bar.
E dice ya camarera: señorita, ¿por aquí hay alguna vaca que sea toda negra? No, por aquí no. Entonces, ¿puede ser que haya alguna cabra? No. Ya Jesús acabé de matar un cura, me cago en la bicha. Iba un hombre a comprar una moto, pero claro, tenía pocos cartos. Entonces fue a un sitio destes das motos barateiras. Eso la había unga, pero claro, a moto cuando chovía, encullía. La vida dijo: bueno, yo vendo cha, pero yo regalo un bote de vaselina. Cuando veis que va a empezar a tronar, unta la vean con vaselina, entonces algo resbara y ya no encolle. Bueno, entonces yo mando una moto mucho tiempo, y un día, claro, a moto paró. Y pasa por allí un coche, para, y dice: ¿qué se pasó? Paró una moto. Y bueno, pues, vas a dormir a mi casa, entonces mañana por la mañana cuando levantemos, vamos a mañar la moto. Bueno, entonces cuando llega a casa de otro, entra en la cocina, queda así, como había como 3.000 platos sin lavar. Aquí no te espantes, aquí tenemos una norma. O que fala durante la cena, frega los platos. Como no fala nadie, no frega nadie. Bueno, estaban comiendo y pensó: aquí, como nadie va a decir una palabra, tengo una filla bien guapa, monto aquí arriba de mesa, ni Dios dice nada por no lavar los platos. Tras, arriba de mesa. A irmá también es bastante guapa, zas, a irmá. A mai a nova, zas, a mai. Entonces, en esto que mira para la ventana, y ve un lóstrego, y saca a bote de vaselina do peto y dice: bello, frego. Oicho, ¿y tú no sabrás si esto es vaca o es toro? ¿Tú sabrás si esto es vaca o es toro? Yo no sé, yo miré un Uber, pero no yo topé. Bueno, yo, ahora otra señora más. Esto es una señora que, ya cansada de aturar en un loro, el loro era de color verde, decidí meterlo en un galinheiro. A dali una temporada, colleu e fue al galinheiro, porque viu que notaba algo de falta y no sabía o qué. Y pues nada, tengo que ser el loro, voy a tener que tener el loro para aquí, porque yo noto aquí algo de falta. Colleu fue al galinheiro, va a buscar el loro, y sale el loro. Y dice ya mujer: ay, meu loriño, sé que botabas de menos vir para casa, oixo. No. O que voto de menos es saber quién fue el fillo de puta que le dijo al galo que había pitas verdes. Bueno, iba un hombre con un loro en una jaula paseando por la playa. Entonces cruzase con otro hombre y dice: yo compro ocho loro. Y dice: ¿cuánto das? ¿Cuánto pides? 50.000 pesetas. Tú estás tú. 8.000 duros, ¿sabes que chutas? Y dice: antes de dar ocho loro 1.000 duros, tiro y pa'o mar. E dixo yo loro: partide, o amañade, amañade. Esto es un rapaciño que va a una farmacia, un rapaciño pero mal educado. E colle, chega, había unos cativiños y le chega para una farmacia, empieza una caixa de condós. Y a señorita que estaba na barra quedou unha miña tímida: home, por favor, unha miguiña de disciplina, que mira, os chavaliños. Bah, llega para allí de otra vuelta, marchó, vuelve de otra vez. En, dice: una caixa de preservativos. Ah, un amiguinho, mira, pai, están los pequeños, me pides esto así, sin más. Pobre hombre marcha todo aburrido, llega de allí un poco. Colla no sabía qué decir, y llega adiante de otra. Chanta de pantalones para abajo, un gorrito para el nene. Bueno, vamos encontrar otro, vámonos, porque estábamos esperando en otros sitios. Falando de condós, vamos contar un de condós, pero vamos contar una anécdota antes. ¿Sabedes en que se diferencian las caixas dos condós dos solteiros as caixas dos condós dos casados? As caixas dos condós dos solteiros traen tres: viernes, sábado y domingo. Y a dos casados traen 12: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Voy a contar última, vamos. Pues ahora, tú de condós entiendes, pero yo soy un experto en idiomas. A ver qué tal entiendes tú de esto. ¿Tú sabes cuál es el árabe más ligón del mundo? Alibay Catúa. En chino, ¿tú sabes cómo se dice un hombre murió por culpa de una mariscada?
Gamba chunga, tío tumba. En africano, ¿tú sabes cómo se dice foder? Foder en africano. Quita tanga, mete gamba. Para. Toda la noche yo que chiquete de día. Pues, ¿tú sabes en qué se parece? No. ¿Tú sabes cómo se dice en el idioma saharaui? Se fodes nun coche sin condón, probablemente quedes embarazada. Si chinga chinga en panda sin funda, bombo supongo. Bueno, falando de condós, vamos contar o último e vámonos, ¿no? Sí, no, porque mira que los hombres... Porque... Mira, iba un home, dixo a moza, hoxe ven cenar a miña casa, que estamos toda a familia, e vente. Entonces, o home dixo, vou a farmacia, compro uns condós, e hoxe igual ainda chega a farmacia, dame un condón porque hoxe vou cenar a casa da moza, de hoxe toca lle fijo. Va, tráeme dous, que ten unha irmá, algún navir. Va, tráeme tres, senón ainda lle dou a mãe. Va, tráeme catro, que senón espera nada, ainda lle dou a seu pai. Bueno, entonces chega para a cama, para a cama, para a casa. Estaba comendo una sopa y dijo la moza: "Oye, Pepín, yo no sabía que eras tan calao, ni que tu padre era farmacéutico". Bueno, hasta otra. Este va a ser el derradeiro pase de noite. Aquí desfilarán, mediante o pase de zigzag, todos sus alumnos y alumnas de entre 15 y 16 años. Ellos son... Lorena, Sandra, Lucía, Rocío, Elizabeth, Fanny, Mari, Nazaret y Natalia. Pablo, David Lozano, Luis, Hugo, Jesús, Rafa, David Seoane, Adri y Rubén. Un fuerte aplauso para todos ellos. Como ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, mi vida. ¡Ahí! Con los manos arriba, sí, como me gusta. Ritmo fuerte, 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 fuerte. Ahora con las manos arriba. Thank you.
Funky coma dance. And a girl that comes real quick. He's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and still on the lap. So I came down to my song. When he began to beg, then he looked at his phone and he looked at me and did a wild thing on my leg. He had to bite me before he was much, much meaner. But now all the ponies run to my house on the funky coma day. You know what I'm saying? Got every dog in my neighborhood breaking down my door. I went up to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little funky cold banana. She said, I'd like a drink. I said, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she gon' make the lips, and I knew that she was good. So I took her to my crib, and everything went well as planned. And when she got up dressed with a big old man, she was a man. So I threw her mouth like a fool around with an Oscar Mayer wiener. You must be sure that the girl is pure for the funky cold Medina. You know, you don't play with a man. You don't play with a man with a lady. Imos a facer o sorteo do DVD. Bueno, como ainda nos quedan 40 rifas sin vender, imos poñer 10 a 5 euros. A ver, que nas dá? Sube. Moitas gracias. A ver, alguén dá máis? Ahora xa só nos quedan 30. Por 5. No, 10 por 5. Bueno, pois vamos realizar o sorteo. Para iso necesitamos alguén do público. Unha man inocente. Unha rapariga destas. A ver, o número 51. Pois baixa. Xa é gañador. Un forte aplauso. Ao final podelo pasar a recoller. Bueno, e para despedir esta noite tan especial, nada mellor que outro baile. Está formado por Rubén, Mari, Elena, Érica, Cris, Azu, Tania e Marta. Un forte aplauso. Crazy thinking you'd be true to me, yeah. Tell me, baby, did you
E agora, a sorpresa agardada durante toda a noite. Un striptease. Está composto por Rafa, Adri, Luis, Jesu e Hugo. Naza, Rocío, Tania, Eli e Fanny. Un forte aplauso. Take off your coat.
Por último, queremos dar las gracias muy especialmente a todos aquellos que fixaron posible este desfile. Ahora, imos dar unos agasallos a todos los colaboradores. Moda Sangma, entregan o agasallo Luis e Lorena. Un aplauso. Un aplauso. Calzados Cabana, entregan o agasallo Rubén e Eli. Calzados Martínez, entregan o agasallo Jesu e Sandra. Peluquería Río San, entregan o agasallo Hugo e Natalia. Pues que suba Pablo. Un aplauso. Peluquería Goila, entregan o agasallo Adri e Nazaré. Alguien que pase a recoller o agasallo. Bueno, ya se entregará. Un aplauso. A Mónica, colaboradora de Mari, entregan o agasallo Rocío e David. E agora, o noso equipo técnico, para Óscar, o guionista e controlador de cámara, entregan o agasallo Pablo e Lucía. Non podo baixar ahora mismo. Pois, xa o recollerás. Xa o recollerei, moitas gracias. Un aplauso. A todos os que están aí e a todos os alumnos do colegio. E tamén, pos cámaras que están traballando, levan toda a noite traballando. Moitas gracias. Dicen os alumnos que nos aprobas matemáticas, O noso DJ David, entrega o agasallo David Xoane e Fane. Un aplauso. Chicos, yo tampoco bajo. Me quedo aquí. Tamén xa se che entregará. Ha sido un placer. Un aplauso. Os nosos dous cámaras, Marcos e Miguel, entregan o agasallo Rafa e Mari. Un aplauso. Os nosos gran humoristas, Lorenzo, o matador de Moimenta. Antes de entregarlle o agasallo, pedímoslle disculpas polas molestias causadas. Entrega o agasallo Luis e Lorena. Quieto. Quédache algún? No. Son o último. Bueno, si queda algún. Pois acaba. Para finalizar, facemos entrega do agasallo a María pola súa inestimable axuda. Un forte aplauso. Tamén queremos darlle as gracias tanto ao Concello como ao Alcalde, Armando Castosa, por deixarnos a Casa da Cultura. Un aplauso. E agora sí que terminamos esta noite. Esperamos que o pasarades moi ben e gracias por vir. Esperado por min. Vou xo contar eu a ti un contiño. Vete, Paco, máis pa diante. Vou xo contar o conto da gata que vai pa Madrid. Isto é unha gata, media amareliña, así, non sabes, que vai pa Madrid. Pero non sabe o camiño. Capisco, que sou? Capisco. Máis chupado. En isto que, colleva, saliu da casa e dice... Dios, e agora para que lá o collo? Pasou un gato negriño por ali
Dios, pregunto ya que le ya está. Colle, pregunta allí. Oye, mira, si sopes, ¿por dónde se va para Madrid? Si me dejas fácil, lo digo. Chú. O cabrón era medio pillaban, entonces. ¿Qué remedio yo quedaba? Tingli, tingli, carretera para adelante. Llega más para adelante. Otra vez la misma historia. Paso gato blanco. Si sopes, ¿por dónde se va para Madrid? Si me dejas fácil, lo digo. Chú. Tringole, trangole, de camino para adelante. Llega lo adiante, ya llegando a Madrid, pasa un marrón oscuro, un gato marrón oscuro. Oye, mira, se supone que no se va para Madrid. Si me dejas hacer, lo digo. Dios, direchito a Madrid. Ya estaba en Madrid, qué remedio que da. Llegó a Madrid, parió, dio a luz, fichó un niño. ¿Sabes de qué color eran los gatos? ¿Cómo? ¿Se sabes de qué color eran los gatos? No. Hombre, di un color chulo. ¿Amarillos? Nah. Hombre, ¿dónde has visto un gato amarillo? ¿Cuántos años? ¿Cómo no fuese a rayas? Partos. ¿Sabes qué te digo? Si me dices fácil, lo digo yo. Por último, muchas gracias a todos. Eles y a vosotros. Y hasta luego. Y ahora, en nombre de todos los alumnos de cuarto, queríamos hacer una petición a los profesores del centro. Que los repetidores de tercero, Rafa, Rocío y Vanessa Gigán, que pudieran venir con nosa excursión, porque nos ayudaron muchísimo. Y ahora rematamos. Muchas gracias por la vuestra presencia. Un aplauso.